El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este mediodía que el gobierno federal invertirá 24.000 millones de pesos para el programa Sembrando Vida en esta entidad, mediante el cual se crearán este año 20.000 empleos permanentes en la región de Córdoba, desde ahora hasta que termine el sexenio. Aseguró que el proyecto que dio inicio en las regiones de Acayucan, Córdoba y Papantla, se ampliará a todo el estado de Veracruz para sembrar 50.000 hectáreas y que todos los ejidatarios y pequeños propietarios interesados puedan cultivar su parcela, le saquen provecho y lo dejen como herencia a sus hijos y nietos, a las nuevas generaciones. De gira por Veracruz, López Obrador afirmó que el camino para él desarrollo y progreso, para acabar con la pobreza del pueblo, es rescatar el campo, que en el caso de esta entidad, es la fábrica más importante de alimentos de México y estaba en el abandono, por lo que en esta administración, las autoridades van a regresar al agro, para que el productor pueda trabajar donde nació, donde está su familia y sus costumbres. Sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el mandatario destacó que serán beneficiados 100.000 jóvenes veracruzanos, que podrán capacitarse, apoyarse de un tutor y, lo más importante, alejarse de actividades delictivas. Indicó que 12.181 estudiantes de nivel universitario recibirán 2.400 pesos mensuales para que terminen su carrera y reiteró que es muy importante apoyar a los jóvenes, por lo que se crearán a partir de este 2019, 8 universidades públicas en Veracruz.